Mi artista es Wilfredo Lam, quien nació en Segura, La Grande, Cuba, el 8 de diciembre de 1902. Fue el octavo hijo de Yam Lam y Ana Serafina Katira. Su padre nació en Cantón alrededor de 1820. Su madre nació en 1862 en Cuba, de ascendencia mixta africana y española. En 1916, Lam y parte de su familia se establecieron en La Habana, Cuba. Se matriculó en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura Academia de San Alejandro, donde permaneció como estudiante hasta 1923. Este perdió con exposiciones en el Salón de Bellas Artes, fue un factor determinante en su elección para convertirse en pintor. En 1923, el municipio de Segura La Grande le otorgó una beca para estudiar en Europa, y en el otoño de ese año, a la edad de 21 años, abandonó el país para España. Su tiempo en España, que estaba destinado a ser de corta duración, mientras se dirigía a París, duró 14 años. Mientras estuvo en Madrid, España, Lam estuvo expuesta a las ideas y movimientos del arte moderno. Parecía largas horas en el Museo Arqueológico y el Prado. En 1931, su primera esposa, Eva París, y su hijo, Wilfredo Víctor, murieron de tuberculosis. Este terrible sufrimiento que soportó condujo a numerosos cuadros de madre y hijo. En 1936, Lam se unió al bando republicano en la guerra civil española. Mientras estaba en Corelo, diseñaba carteles antifascistas. La valencia y la lucha de la guerra inspiraron su pintura. La guerra civil. En 1938, Lam se fue de España a París. Poco antes de irse, conoció a Helena Hozra, que se convertiría en su esposo en 1944. Lam regresó a Cuba en 1941, mientras estaba de vuelta en
cova, l'han approfondito in sue investigazioni artistiche e han incontrato Cancelo in sue idee in el contorno de su infancia y juventud. La juventud fue su Eloisa con quien estaba más cerca, quien le explicó en detalle el funcionamiento de los rituales afrocubanos y comenzó a asistir a ceremonias rituales con algunos de sus amigos. En 1946, Lam y Helena viajaron a Haití a asistieron a una ceremonia de vudú. Este fue un momento decisivo en el viaje de Lam. Después de su divorcio de Helena Hauser en 1952, Lam se estableció en París. En 1955, conoció a un artista sueco, Lorraine, con quien la pareja se acarició en 1960. Wilfredo Lam murió el 11 de septiembre de 1982 en París, Francia. Se dice que Lam fue la poesía africana y que aprovechar su cultura cubana africana fue lo que realmente lo ayudó a ampliar sus pinturas. Mientras que en Madrid, Lam también entrenó con el retratista Fernando Álvarez de Sotomayor. Lam también tuvo el honor de conocer a Pablo Picasso, a quien consideraba un querido amigo. También estudió a los grandes maestros de la pintura española, como Velázquez y Goya, pero se sintió atraído por las obras de Bosch y Bruegel y Vallejo. Cuando Lam se mudó a La Habana, su plan inicial era seguir una carrera en la ley. Perdió interés en la ley y cambió su enfoque para estudiar arte en la Escuela de Bellas Artes de La Habana, donde rápidamente comenzó a exhibir en salones anuales y estableció un nombre para sí mismo como un joven artista. Sus primeros trabajos reflejaron el dolor y pérdida de su familia, también el sufrimiento y la lucha que soportó en la guerra civil española, que influyó en su arte. También fue
influenciado por su país de origen. Cuba, al que siempre haría referencia, se dice Lam diciendo: Corea, con todo mi corazón, pintar el drama de mi país. La selva, que es una de las piezas más notables de Lam, la pintora le representaba a Cuba, especialmente a su población de ascendencia africana. En esencia, era así como veía a Cuba mientras expresaba a fondo el espíritu negro, siendo que Lam era de ascendencia afrocubana. Entiendo el poder de esta pintora. Creo que la pintura es hermosa y una obra maestra. Creo que Lam tenía un espíritu hermoso y una ética de trabajo única. Si pudiera preguntarle algo, sería cómo lograría mantenerse inspirado durante todos esos años. Lo que aprendí de Wilfredo Lam es que puedes dibujar creatividad en diferentes áreas de tu vida, tal pérdida, dolor y lucha, y incluso desde su trasfondo cultural.